Bueno, Miguel, agradecerle que nos atienda de visita por América para esta reunión bomberil que se está dando en estos momentos en este conocido hotel de nuestra ciudad. Cuéntenos un poquito de qué se trata su visita. Bueno, nosotros primero un agradecimiento a todos acá en América, nos han recibido bárbaro. Recién acabo de visitar el cuartel de América, la verdad es un cuartel muy lindo, viene avanzando día a día, como todos los cuerpos, en realidad el esfuerzo que hacen es terrible, la vocación de servicio. Y esto se trata que nos corresponde la primera reunión después del Congreso, la primera reunión provincial que hacemos para hacer tratamiento de todas las necesidades de los cuarteles. Es una reunión de mesa directiva y de consejo directivo, donde se trabajan todas las operaciones, capacitación y ética, trabajan todos los elementos de servicio para lo que es la seguridad antisiniestral o siniestral, como le queramos llamar. Bueno, trabajamos mancomunados entre todos para poder ir resolviendo entre todos de la mejor forma posible para conseguir elementos de mayor seguridad para toda la provincia de Buenos Aires. Como dice el viejo dicho, ¿no? La unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza, justamente. Estamos trabajando todos muy en equipo. Eso es importante porque da más transparencia y se forma un grupo de gente que con muchas ganas de trabajar. Sabemos que todos los bomberos voluntarios, tanto gente de consejo directivo como de cuerpo activo, son gente con mucha vocación para poder conseguir muchos elementos y superarse el día a día. Así que es lo que venimos haciendo y trabajando, si estamos para eso. A lo largo de los años ha ido cambiando, la figura del bombero y la visión que la comunidad en general tiene para con los bomberos. Nosotros lo vemos aquí con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Rivadavia, pero me imagino que a nivel provincia, a nivel nación, debe ser idéntica la situación, ¿no? Sí, porque hoy bomberos voluntarios son bomberos profesionales, bomberos que se capacitan mucho para lograr llegar a ser bomberos y trabajar para la comunidad, el semillero que se viene armando, se viene capacitando el día a día. Y el caso Barraca, que fue el caso puntual, cuando han fallecido los 10 bomberos que pertenecían a bomberos de la Policía Federal, bomberos de Vuelta Roche y La Boca, que son voluntarios, y eso dio un efecto a la comunidad distinto y le dio el valor real. Y se dan cuenta del sacrificio de lo que es ser bombero voluntario y que dejamos a cambio todo sin cambio de nada. O sea que vamos a trabajar por el esfuerzo y la necesidad de la gente o la desgracia ajena, pero en realidad trabajamos por la gente. Es cierto. Y bueno, a veces en el deber queda alguien siempre en el camino, ¿no? Pero bueno, tenemos que seguir trabajando y darle para adelante. Miguel, ¿por qué se elige Rivadavia, por qué se elige América para esta reunión regional? Bueno, en este caso la eligió la propia misma región, en el Congreso fuimos elegidos y fue elegido la zona para hacer la primera reunión después del Congreso. Ajá. La primera reunión provincial, es una región importante, grande. ¿El Congreso el que hicieron en el Mar del Plata? Mar del Plata, el Congreso que fue el 1 de mayo en Mar del Plata, bueno, se ha elegido la zona y bueno, fue elegida por esta misma región en la cual se trabaja mucho y hoy van a tener una pequeña reunión para acordar temas para la reunión de mañana provincial. Bueno, hoy es difícil solventar los gastos de un cuartel de bomberos, sin ningún lugar a dudas. Es muy difícil, por eso venimos luchando por la ley provincial. Si Dios quiere, el 29 de julio tenemos una reunión con Alberto Pérez, el jefe de gabinete de Scioli, donde ya el proyecto de ley va a pasar a ser ley. Así que vamos a tener con ese esfuerzo que venimos haciendo para poder lograr el financiamiento de los cuarteles bomberos. Y sin ningún lugar a dudas, esta ayuda que va a llegar desde el gobierno de la provincia para los cuarteles va a ser fundamental. Muy importante, va a ser muy importante porque es una importante plata que va a dar el gobierno provincial, no el nacional. El nacional si bien no viene dando porque tenemos la ley, en el provincial todavía no pudimos lograr la ley, que si Dios quiere antes que se vaya el amigo Scioli, Daniel Scioli, futuro presidente de la nación, lo va a firmar el logro de la ley para el financiamiento de los cuarteles bomberos en la provincia de Buenos Aires. Miguel, la última, agradeciéndole que nos haya atendido. ¿Cuál sería el mensaje para la comunidad en cuanto a la ayuda que le tenemos que brindar como comunidad a los bomberos? Yo creo que la ayuda la hacen siempre, creo que la comunidad viene colaborando, simplemente, que
gracias al esfuerzo que hacen para colaborar con los bomberos, que los bomberos son una de las instituciones sin fines de lucro y que más esa donación o ese apoyo que dan se vuelca a la necesidad de la gente de acá de América. Le agradecemos mucho. No, por favor, gracias a usted. Bueno.